Bueno, este tema nos pasó a la agenda de esta semana, que es cortita esta vez. Tranqui, tranqui. Sí. Mira, empiezo a comentarte a por ver. El jueves 10, sí. que es la semana que viene. Tenemos de todo, como siempre, amplia variedad de cosas para todos los gustos, edades. El jueves 10 en Tequila Disco va a estar Daniel Guardia, ex cantante de La Barra, para todos aquellos que les guste el cuarteto, creo que va por esa mano. El 5 y 6, que cae sábado y domingo, de 14 a 22 horas en el Don Bosco, se va a estar realizando la Expo Niño. Se viene el Día del Niño. Se viene el Día del Niño. Se viene nuestro día, chicos. Así el día que de Noe también. Recibimos regalitos acá en la radio todos. Bueno, y luego el sábado 21, para los más niños, y no tan niños, porque a mí me gusta, no sé. Va a estar la Cenicienta en la Casa de la Cultura. Así que bueno, lindo, yo tengo eso. Teatro, sí. Yo tengo para el sábado, bueno, tengo Olor a Viento, volumen 2. En la taberna, que el valor de entrada es 50 pesos, va a estar tocando la de Hablada de Oruro, va a estar la banda mítica, mística, Carburador. Tu banda favorita, chabón. Ven ahí, me invitaron a los ensayos, sí. Y Simón Radowinski, me parece que se llama la banda. A la Peque le gusta igual. Sí. Es una buena fecha, una buena fecha. Después tenemos Identidad Argentina, que es una noche de folclore, que va a ser el sábado 5 en Queens. El valor de entrada es 100 pesos, así que ahí zapateando y rebaleando el poncho, los que quieran. Zarandeando un poquito. También. Después tenemos, el mismo sábado tenemos Movida Saludable, Natural y Provincial para mayores de edad, en Los Yaganes, de 10 a 21. Bueno, los que quieran estar saludables y naturales pueden hacer. Pueden ir.